Bienvenidos a Pensando en Grande. En esta ocasión, Alex y Ana Camila me contarán unas historias maravillosas. ¿Me acompañan? A ver, Alex, Alex, Alex. ¿Eres popular en tu salón? Ese fue el que me gustó. ¿Y por de dónde viene esa popularidad, hermano? No sé. A ver, ¿juegas fútbol? Sí. ¿Buen jugador? Pues, claro. Bueno, oye, yo estoy aquí ahorita platicando con mi amiga Ana Camila, ¿verdad? Ese es el nombre con el que te bautizaron y está preciosísimo. Gracias. Estabas diciendo precisamente de qué haces aquí en el Fray Luis. Haces porras. ¿En qué consisten las porras? Por favor, yo las veo y veo que saltan y que brincan y que hacen piruetas, pero ¿para qué hacen las porras? En el grupo que estoy yo no le echamos porras a nadie, pero en el que se van a competir le echan porras cuando los niños de kinder juegan un partido de fútbol, ellos van y les echan porras. O alguna premiación de algún deporte, les van y les echan porras. Claro, ¿qué posición? Soy portero, juego de portero. ¿En serio? No, si no es por ti, el equipo se viene abajo, me queda claro. ¿Es difícil ser portero? Pues en parte sí, porque si te anotan gol o fallas, te empiezan todos a reclamar y te sientes muy presionado. Ay, sí, pero te empiezan a reclamar, pero ¿cuántos están en la cancha? Tú solito estás en una portería y los demás están haciendo, comiendo torta o qué. Ah, ¿y por qué tú no echas porras? ¿No es bonito echarle porras a alguien? Sí. Entonces, tú, anéxate, tú échale porras. Si quieres un día, párate en la calle y échale porras a alguien. ¿Tú eres el portero? Sí. ¿Te meten un gol? Sí. ¿Te reclaman todos? Sí, pero qué mala onda, ¿no? Pues sí, a veces les digo, que cubran, por ejemplo, me están reclamando y le digo, bueno, pero ustedes también cubran y se voltea y cambia de tema y ya se queda así como de... ¿Pero se necesita ser muy fuerte, muy atlético? No, solo se necesita coordinación, elasticidad y ya. No, pues esas carezco de ellas. Es un equipo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué significa ser equipo? Pues apoyarse y todo. Y a ti te dejan solito, ¿no? Sí. ¿Y cuántos son contra ti cuando van a meter un gol? ¿Cuántos se te vienen como encima? Aparte del balón. Pues como mínimo dos, máximo, pues todos. Pues todos, sí. ¿Qué te ha gustado de hacer porras y de estar en ese equipo de porras? Bailar. Bailar. ¿Por eso te metiste? ¿Quién es tu portero favorito? ¿Como quién quisiera ser? Bueno, es de Bélgica, se llama Thibaut Courtois. ¿Y cuáles son las virtudes, como que por qué quiere ser como él? Tuvo 8 partidos sin que jugaba en el Atlético de Madrid, y tuvo 8 partidos en que Messi no le anotó gol. ¿Qué más has aprendido? Pues ya he aprendido a hacer muchas cosas. Ajá. Tengo más coordinación y sé bailar más. Entonces es un porterazo el hombre. Y es muy alto. Mide 1.99. No, pues a ver quién pasa con 1.99. Tú también eres muy alto. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y en qué año vas? En sexto de primaria. ¿Pero qué más te gusta hacer, Cami? Me gusta hacer deporte. ¿Sí? Me gusta cantar a veces. ¿Cuáles canciones cantas? Todas las que salen en el radio. ¿Ah, te las sabes todas? Casi todas. ¿Como Rocolita? No. ¿Hay porteros chaparritos? Pues mis papás y así, amigos. Yo soy de las más chaparras de mi salón. Oye, pues ¿con qué les dan? ¿O qué? ¿Royal? ¿O con qué los alimentan? Normal. ¿Cuál es? Pero hay una que más te gusta. Una que se llama Juntos. ¿Juntos? ¿Quién la canta? Juanes. Ah, Juan. Ah, o sea, tú. No, una de Fernando Arjona. Ah, Ricardo Arjona. Ese. He descubierto la primera niña que le gusta a Ricardo Arjona. Los niños de mi época eran más bajitos, yo creo que no nos daban de comer. Precisamente, haces deporte, ¿te alimentas bien? Pues sí. Digo que comes proteínas, frutas, verduras, chatarra, unas donas de chocolate. Ay, empecé con algo. ¿Qué es lo que comes? Pues de todo.
¿Y cómo va la canción? Porque yo no me la sé. Un pedacito. Medio pedacito. No me acuerdo en este momento. ¿Y mamá cocina? Ajá, sí. ¿Y cocina bien? Uh-huh. ¿Sí? De repente mi hermano que quiere cocinar y le dice a mi mamá, ¿te puedo ayudar? Y dice, sí, vente, tráete la silla porque no alcanza la estufa y ahí... Oye, ¿quién decidió cantar? En el primer año que estuve en el colegio me metí a coro. Ajá. Y estuve un año ahí, pero al siguiente año ya como que se me quitaron más las ganas. ¿Por qué se quitaron las ganas? No sé. ¿Y luego te fuiste a las porras? Sí. ¿Es más chiquito tu hermano? ¿Y le gusta la cocina? ¿Tú crees que va a pachar? ¿Qué pinta? Pues dice que sí quiere. También dice que quiere ser mariachi, doctor. ¿Quién hace deporte en tu casa, tu papá o tu mamá? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Qué te dice del deporte a tu papá? Siempre que le digo, hoy fui a deporte, él me dice, échale ganas, ándale, a ver cómo estuviste. Le enseño. ¿Y la tronada de dedos también? No. ¡Qué buena onda, doctor! Entonces, a ver, mariachi, doctor, ¿luego? Mariachi, doctor... Chef, bombero, policía y sabe cuántos más. No, pues va a tener un chorro de oficios. Lana no le va a faltar, ¿estás de acuerdo? Si no hace una cosa, hace la otra. Le enseña y me dice, no, así no es. Ajá. Es así, luego así, luego así. ¿Y él qué hace? ¿Qué deportes practica? A veces se va a jugar golf. Es cansado el golf, ¿eh? Sí, igual que porras. ¿Y por qué mariachi? ¿Lo has oído cantar, tocar el ¿cómo se dice? Tololoche. Sí, le gusta cantar y tiene una guitarra. Ah, sí, toca la guitarra. Ajá. Le rasca la guitarra y canta. Ajá, sí. A veces va a jugar tenis. Ah, ese ya vamos corriendo más, ajá. Y a veces también va a jugar tochito y antes jugaba fútbol americano. Cántalas de acá, de corazón canta roto de mariachi. De Cielito lindo. Cielito lindo. ¿Y cuál otra? Pues no sé. ¿Y mamá qué te enseña? Ella también me corrige, pero ella también hizo todos los deportes, pero nunca fue buena en algo. Bueno, pues ahora enséñale, no seas así, ¿no? Pero yo sé que a ti te gusta bailar. ¿Eres buen bailarín? Pues sí. Yo creo que de ahí viene tu popularidad, fíjate. Porque la verdad, un buen bailarín siempre atrae a la multitud. No todos somos buenos para todo. Yo no le digo, ella fue lo que le dijo. Ah, bueno, ella solita se balconeó, ¿verdad? ¿Y de qué bailas? Pues todo me gusta. ¿A ti se te mueven los piecitos en cuanto oyes música? Uh-huh. ¿Y qué tal estamos en la escuela? Muy bien. Ah, ¿también? Me está sorprendiendo. ¿Qué promedio tenemos? 9.4 para arriba. 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 y 9.8. Ah, bueno, a mí quítale el 9. Todas las calificaciones que dijiste después eran las mías. ¿Te gusta de todo? Rumba, samba, mambo, cumbia, rock and roll, pues lo que sea. Toda la música, sí. Yo conozco a alguien que no baila. Entonces ya luego te invito a bailar, ¿no? ¿Te parece bien? ¡Qué buena onda! Entonces, si eres buena para el deporte, eres buena para el estudio, eres buena para el baile, te gusta cantar, vamos descubriendo qué quieres ser cuando seas grande, porque bueno, pues así empieza uno. Me gustaría ser maestra. ¿Sí? Yo creo que puedes enseñar muchas cosas. Y todo eso, ¿a dónde quieres que te lleve? Tu popularidad, el deporte y demás. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quiero ser diseñador gráfico. Diseñador gráfico, buena carrera. ¿Por qué quieres irte por el diseño gráfico? Me gusta mucho dibujar y soy creativo. ¿Qué enseñarías siendo maestra? Matemáticas. Ay, ¿me enseñas matemáticas? ¿Qué has dibujado? ¿Cuáles son tus últimas creaciones? Pues así dibujo muñecos, carros y así. ¿Te irías así como por el estilo de la animación para cine, por ejemplo? Podría ser. Entonces, ya me estoy animando y además sé que manejas el sistema 1. ¿Qué me dices del sistema 1?
que me ayuda mucho y los exámenes los hace más fáciles. ¿Y dónde te gustaría trabajar? Pues a mí me gustaría tener mi propio negocio, pero donde fuera. Todo mundo dice eso. ¿Ya no dan miedo los exámenes con Sistema 1? No, ya no. El primer año que te los ponen, sí como que te da miedo. Ajá. Porque las respuestas no son como tú te las aprendiste. ¿Cómo son? Ya de cuenta tu respuesta, pero en los incisos te aparece como más compleja, más formal. ¿De dónde te nace la inspiración de ser tu propio patrón, como dicen, tu propio jefe y tener tu propio negocio? Pues porque no me gusta mucho que me manden mucho o me pidan las cosas. Has de ser como mi hermano. No nos gusta entrar al aro de las indicaciones, ¿verdad? Sí. Oye, ¿en qué año me dijiste que ibas? En cuarto. ¿Es difícil cuarto? Un poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas muy difíciles de aprender, de comprender. ¿Cómo qué? Pero si tú sabes de todo. Me gustan mucho, pero se me hacen un poquito difíciles las matemáticas y ciencias naturales. ¿Qué te molesta de que te den órdenes? Que cada vez me vayan subiendo más el tono de voz. Ah, el tonito es el que molesta entonces. Ajá. ¿Y quieres ser maestra de matemáticas? Pues le tienes que echar ganas por ahí, ¿no te parece bien? Échale ganas, Sistema 1 te va a ayudar y lo vas a sacar adelante. Por ejemplo, con traje de tu mamá, ¿qué haces? Pues a veces me voy a mi cuarto, a veces pues me voy a acostar. ¿Pero le dices, no me grites, mami, no me grites? A veces sí. ¿A poco sí grita mucho? No. ¿No? Hasta eso te lo dice despacito. Uh-huh. Estás castigadito. Uh-huh. Hablando de Sistema 1 y de todas las cosas que quieres hacer y que quieres ser maestra de matemáticas, ¿qué opinas de los maestros? Son muy buenos. ¿Sí? Aquí en el Fray Luis son buenos. Y en general en el país, ¿cómo ves a los maestros del país? Bien, pero dicen que algunos son un poquito regañones. ¿Por qué te castigan? No sé, pues a veces peleo con mi hermano. Ay, pero eso es normal, ¿no? Vamos a una pausa y de inmediato regresamos. ¿Ya ven qué rápido? Continuamos. ¿Y qué más haces para que te regañe tu mamá? Lo importante es que tengo salud. Ah, o sea, el tema, yo creo que fíjate que vas para político. ¿Y eso no está bien, que regañen a los alumnos? A veces sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede que les regañen mucho porque se portan mal o porque no les echan ganas. Ah, ok. Oye, ¿qué opinas de los políticos, por cierto? Pues casi no me interesa. ¿No? ¿Por qué no? Pues casi no les entiendo de lo que hacen así. Hablan raro, ¿no? Pues luego dicen, les prometo que voy a hacer esto y esto. Digo, ¿y qué es eso que va a hacer? ¿Qué te han enseñado sobre México? Que tiene muchas... que tiene muchos estados y ciudades. Ajá. Y que es muy grande y que está en medio de Estados Unidos y es Centroamérica, creo. Haz de cuenta que te digo, va a haber un instituto que cubra los intereses de los mexicanos que están más desprotegidos. Sí, dicen eso y ¿por qué no solo dicen? Vamos a hacer una construcción donde respetemos o hagamos cobrar los intereses. Claro, te voy a llevar para que a ver si les vas a dar una orientadita para que exactamente entiendan a comunicarse con la gente, ¿verdad? ¿Y es un país bonito? Sí. ¿Qué te gusta de México? Que tiene muchas cosas, que tiene mucha vegetación y muchos animales. Ok. Pero aparte de cocinar bien, ¿qué hace? ¿A qué se dedica tu mamá? Es ama de casa y a veces, bueno, ella vende enchiladas y dulces.
¿Y qué tal le quedan las enchiladas? Le han de quedar buenísimas. Bueno, ella no las hace, pero las compra en San Luis. ¿Y la gente cuida a los animales? Pues a veces sí. A veces. ¿Qué sabes cuando la gente no cuida a los animales? ¿Qué piensas de eso? Que son malos y que a veces lo hacen por pura diversión. Uh-huh. Y que tienen cosas que no tienen nada que hacer y a veces se van por pescados, por animales, por venados. ¿Y tu papá? Es ingeniero electrónico. ¡Ah, mira! Entonces, es quien está encargado de qué área, de componer los aparatos, de supervisar el área de ahí. La verdad, no sé qué. Pues pregúntale. ¿Tú tienes mascotas? No. ¿No? ¿Tú te gustaría tener alguna mascota? Sí. ¿Qué te gustaría tener? Un perrito. ¿Un perrito? ¿Por qué te gustaría tener un perrito? Porque se me hacen muy tiernos. Sí, son bonitos. ¿Pero tú lo cuidarías? ¿Serías responsable con tu perrito? Sí. ¿Qué harías con ese perrito? Lo llevaría a pasear, le daría de comer, lo bañaría, lo limpiaría. Ajá. Y le daría cariño. ¿Nunca lo has acompañado al trabajo? Sí, a veces cuando solo teníamos un coche, nosotros lo íbamos a recoger y yo subía a la oficina con él. ¿Cómo son las oficinas? Pues solo tienen el escritorio y unos cajones. Oye, cuéntame algo chistoso que te haya pasado en el colegio. Algo chistoso. Sí. El primer año que estuve aquí, siempre me cantaban la de una chihuahua en Beverly Hills. ¿Cómo? ¿Quién te la cantaba? Un amigo. ¿Y por qué? Porque soy de Chihuahua. Ah, entonces él te la cantaba. ¿Y él de dónde es? No sé. Ah, pues para que le cantes una. ¿Y tú naciste aquí en Querétaro? No, yo soy de San Luis. ¿Qué te parece San Luis y qué te parece Querétaro? ¿Cuál te gusta más? Pues los dos me gustan igual, pero como que si me dijeran que dónde me... Que donde quisiera vivir sería allá, porque allá está toda mi familia. ¿Y cómo es la canción de una chihuahua en Beverly Hills? Ta, 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 chihuahua, ta, 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 chihuahua. ¡Ah, chihuahua! Allá está toda tu familia, obviamente naciste allá. ¿Pero qué te gusta de Querétaro? Pues que está muy limpio y muy grande. Oye, entonces eres de Chihuahua. Sí. Y te cantaba una chihuahua. ¿Y tú qué le decías? Nada. ¿Nada? Me reía. Ah, bueno, tienes buen sentido del humor. Te lo hacía en broma, ¿verdad? ¿Qué te parece el Fray Luis de León? ¿Cómo ves el sistema 1 en el que se educan? Pues me gusta. ¿Qué me puedes platicar del sistema 1? Hace que no carguemos tantos libros. Ay, qué bendito Dios. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es Chihuahua? Muy grande y muy bonito. ¿Y qué es? ¿Muy frío? ¿O hace mucho calor? ¿O cómo es el clima allá? En invierno sí hace mucho, mucho frío. Sí. En verano hace mucho, mucho calor. O sea, el extremo. Exactamente. ¿Qué más? Ya de ahí vamos bien. ¿Estás de acuerdo? Los exámenes son más fáciles. ¿Por qué son más fáciles? Porque vienen dos tipos de preguntas y hacen que unas las analices más y otras las... Como que las pienses. ¿Qué te gusta más, el mucho, mucho frío o el mucho, mucho calor? Mucho, mucho calor. ¿Sí es mejor el calor? ¿Y cómo te quitas el calor? Prendo el aire a todo volumen. Ah, a todo volumen prendes el aire, eso es bueno. Dame un ejemplo, me gustaría saber, porque yo nunca he estado en el sistema 1. Digo, el mío era sistema menos 1. Pero el de ustedes que es tan moderno, ¿me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo en un examen tú pudiste ver tus dos preguntas y razonar las dos preguntas? Las abiertas ya es más difícil porque tienes que pensar más. ¿Es difícil pensar? Depende. Depende de que para qué, ¿verdad? ¿Qué opinas de Querétaro? Que es muy grande, que tiene muchas cosas, que tiene muchas cosas históricas. Sí, ¿cómo cuáles? Como el Cerro de las Campanas. ¿Qué has aprendido de ahí? ¿Qué cosas históricas conoces de Querétaro? Del Cerro de las Campanas, que ahí mataron a... ¿Cómo se llama? Maximiliano. Maximiliano, sí. ¿Lo conociste? Digo,
¿No? No, solo no. La estatua. La estatua, sí, que está enfrente. Sí. ¿Cómo para qué se te hace difícil pensar? Como para, pues para... A mí se me complican más las matemáticas. También, chócalas. Chócalas, eso. Ah, ok. ¿Y qué opinas de que lo hayan matado? Una historia que me contaron, sí, que era parte buena y parte malo. ¿Te fuiste porque es bueno o porque es malo? Las dos. Las dos. O sea, hay que balancear el criterio. ¿Tu popularidad también lleva a que ya tienes novia? No, todavía no. ¿No? ¿Todavía no llegamos a ese paso de popularidad? No. ¿Por qué? Pues todavía no he querido. ¿No? ¿Todavía no hay nadie que nos guste? Uh-uh. Yo sé que en el Fray Luis te hablan de Dios. Sí. Sí, ¿qué te han dicho de Dios? Que es, su amor es muy grande, que sí, nadie lo va a poder alcanzar, que es inmenso. Sí. Y que algún día va a venir por nosotros. No sabemos cuándo ni a qué hora. Ajá. Y va a traer la paz del mundo. ¿Y te ayuda? ¿Como para cuándo va a haber una novia? Pues quién sabe, puede ser en unos meses, en unos años. Ya caerá. ¿Y tú has hablado con Dios? Sí. ¿Qué te dice? Que sea buena niña. Sí. Que no va a haber ninguna condición, que cualquier cosa que yo haga me lo va a perdonar. ¿Y qué piensas tú cuando te cases? ¿Cómo va a ser tu familia? Pues me gustaría tener una familia grande. Ajá. Con varios hijos. Ah, ¿muchos? ¿Como cuántos? Como, yo le digo a mi mamá que a mí me gustaría tener 4. Que sean 2 y 2. ¿Tú sabes dónde vive Dios? En el cielo. En el cielo, ajá. En cada uno de nosotros. Ok. Y en nuestro corazón. Ok, ¿y tú has rezado? Sí. Ah, qué bueno. Entonces sí resulta rezar. ¿Tú le podías decir a la gente que nos está viendo que resulta rezar, que es bonito platicar con él, todo eso? ¿Tú le podrías decir? ¿Dónde quisieras vivir? El lugar que más me gusta del país es Rusia. Ah, el lugar que más te gusta del país es Rusia. ¿Por qué te gusta Rusia? Me gusta porque es el más grande del mundo y me gustaría explorar todo. Es importante rezar para que Dios te ayude y no hay que tenerle miedo a Dios porque cuando te equivoques, porque de todas maneras con cualquier cosa te va a perdonar. Pero tienes que aprender ruso. Uh-huh. ¿Sí? Y como que ya, ¿qué sabes decir en ruso? ¿Todavía nada? Nada. ¿Cuándo lo vas a aprender? ¿En el sistema 1 dan ruso? Yo veo que estás muy bonita y que eres muy coqueta y que traes tu diadema y todo. ¿Ya tenemos novio? No. No, ¿por qué? Porque no quiero. Ah, porque no quiero. Yo te veo muy arreglada. Miren, pero déjenme que les presumo la uña. Aquí está la uña. Las uñas las traes muy arregladitas. Yo dije, bueno, tú ya tienes novio. No. ¿No? ¿Qué idioma hablas aparte del español? Pues las enseñan en inglés. Inglés. ¿Cómo qué sabes decir ya en inglés? Hello, I am Alex and have 11 years old. ¿Y como de qué edad vamos a tener novio? 18. ¿18? Sí, ¿para 18. ¿Arriba? Sí, ajá, de 18 para arriba. ¿Y qué dice tu mamá y tu papá de eso? Que está bien que no tenga novio tan chiquita. Ajá. Porque me puede traer problemas y cuando yo esté muy más grande ya nadie va a querer estar conmigo. ¿Qué sabes de Dios? Pues... ¿Dónde vive Dios? En Jerusalén. En Jerusalén. Ajá. ¿Qué más sabes de su vida? Que fue crucificado y resucitó. Ajá. Y que tenía 12 discípulos. Ok. Uno se llamaba Pedro, otro Juan, y 2 se llamaban Judas. Oye, Cami, yo te agradezco muchísimo porque has venido a platicar conmigo. Platicamos ya, ya me enteré de toda tu vida. ¿Quisieras regresar? Sí. ¿Tú platicas con él? ¿Te han enseñado a platicar con él? Pues sí, mi mamá. Pues a veces le pido por mi familia, uh-huh, y le agradezco por lo que me da.
Y te agradezco mucho que hayas venido a platicar conmigo de todas las cosas hermosas que haces. Y yo también te agradezco por haberme invitado. ¿Nunca has parado un penalti? Sí, de hecho en el último partido y paré uno. Ah, pues ya saben, ¿quieren el mejor portero? Pues el mejor portero del futuro y del presente está aquí con Alex. Fue el primero que me tiraron en mi vida. Gracias por habernos acompañado en Pensando en Grande. Los espero en la próxima emisión. Adiós. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.